Shalom, people of the Living God. Shalom, pueblo de Dios. Yes, shalom, people of the Living God. Shalom, pueblo de Dios. Yes, we thank the Lord Almighty God for His grace and mercy. Le damos gracias al Señor por su gracia y misericordia. Yes, we are very blessed to see our precious brother Arnold. Amen. Estamos agradecidos por la encontrarnos con nuestro hermano Arnold. Yeah, this brother is one of our first members since 2013. Hallelujah. Este hermano es uno de los primeros miembros desde 2013. Yes, I'll talk to you about him. And we thank the Lord for our precious brother Rafael. Y también damos gracias al Señor por nuestro hermano Rafael. You know, our minister Robert told me about you. Nuestro hermano, el ministro Roberto había hablado de ti sobre él. Yes, he talked to me about you. Amen. And I was very blessed when he talked to me about you. Sabe, fui muy bendecido cuando me habló sobre ti. Every time I was asking, brother, please talk to brother Rafael. Sabe, I want to see him. Amen. Yo me estaba diciendo que por favor habla con el hermano Rafael, que yo lo quiero ver. Yeah. Amen. That is your place. Amen. Ese es su lugar. Hallelujah. Yeah. Amen. Yes. Amen. That is your place. This is your house. Amen. Ese es su lugar. Esta es tu casa. Yeah. This is your family will talk during announcement, also after the service, church service. Amen. Esta es tu casa. Vamos a hablar más, ¿sabes? Después del servicio. Yes. Because of to be objective. Porque por hacerlo objetivo, we are going now to the word of the living God. Vamos ahora a ir a la palabra de Dios. Please pay attention to this wonderful word. Por favor, presta atención por esta maravillosa palabra. We still be talking in our great team speaking about speaking about the permanent presence of the living God. Amen. Todavía estamos tratando del gran tema desde el principio de esta congregación, de la presencia permanente del Dios viviente. That is our great theme we have since a time ago. Amen. Ese es el gran tema que nosotros tenemos desde el comienzo de este tabernáculo. Yes, but the message inside this theme we are speaking about the life and power of Ten Commandments. Amen. Pero debajo de este gran tema estamos hablando de la vida y poder de los 10 mandamientos. Life and the power of Ten Commandments. La vida y poder de los 10 mandamientos. Today, by the Lord mercy, pero hoy día por la gracia y misericordia del Señor, we are going to speak about one of the commandments. Por la gracia y misericordia del Señor, vamos a hablar de uno de los mandamientos. Not commit adultery. No cometa adulterio. That is the theme we are speaking today. Ese es el tema que estamos hablando hoy día. It's a great message. It's a great message today, brothers and sisters. Es un gran mensaje, hermanos y hermanas. It's a very deep message. Es un mensaje bien profundo. And very important for our lives. Y muy importante por nuestras vidas. We can stand, please, to read the word of God. Por favor, todo el mundo puede colocar de pies para honrar la palabra de Dios. Todo el mundo de pie, por favor. Y me voy a quedar de pie. Can we stand, please? Everyone stand de pie. Honor the word of God. Our basic reference is Exodus chapter 40. Nuestro básico escritura está en Éxodo capítulo 40. Yes. I think brother want to sit down. Yeah. Brother Rafael. Hermano Rafael, te puedes sentar un poquito. Yeah. Exodus chapter 40. Éxodo capítulo 40. Verse 38 only for today. Amen. El último versículo de este libro de Éxodo, versículo 38. Yes.
For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all the journeys. French. La nuit de l'Éternel était des jours sur le tabernacle, et des nuits y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant leur marche. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Exodus chapter 20. Éxodo capítulo 20. Verse 14. Versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Everybody is there? Todo el mundo está. Tú shall not commit adultery. French. Tu ne commettras point d'adultère. No cometerás adulterio. Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5, verse 27. Mateo, capítulo 5, versículo 27. Yes. Everybody, I can read 27 and 28. Amen. Yo puedo leer 27 y 28. Everybody is there? Todo el mundo está ahí? Yes. And Matthew chapter 5, verse 27 and 28. You have heard that it was said by them of old time. This is the Jesus Christ speaking. You shall not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looked on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. French. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Yes. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, yes, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Yes. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Yes. Colossians, the last scripture for now. El libro de Colosenses, la última escritura por hoy. Chapter 3. Capítulo 3. Verse 5 only. Versículo 5. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Everybody is there? Todo el mundo está ahí. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Faites donc mourir des membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatrar. Father, we thank you, Almighty God, again for your grace and mercy. Lord Jesus Christ, we thank you for this wonderful day, wonderful time in the Holy presence in Jesus Christ. Father, we give ourselves around your throne to receive, to hear from you, Lord Almighty God, and to live.
Because no one can live by the bread only, but we have to live by hearing your word. When we hear your word, Father, we have a life. Your word transforms our lives. Your word recreates. Your word, Jehovah, deliver. Your word serve. Your word bless. Your word do everything for your honor and glory. Your word bring yourself inside us. Glorify your Holy name. Because every time you come through your word to sit in our heart, to domain in our heart, to reign in our heart, to live in us, to manifest your glory, to transform our life, to prepare us for rapture, and to break any work of darkness, Lord, for yourself to be glorified in our lives. Take the first place in this word, Almighty God. Jehovah, thanks, Almighty God, because heaven is opened. Have your way in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, brothers and sisters, we thank the Lord, Almighty God, for this wonderful time again. Hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo otra vez. Yeah, as we say, the message today we are speaking about not commit adultery. Le había dicho, la tema del mensaje hoy día es no cometerás adulterio. But the general theme we have, our objective, since the time we are speaking about the permanent presence of the living God. Pero la gran tema que nosotros habíamos tenido desde el principio de esta congregación es la permanent presence. La presencia permanente del Dios viviente. And then inside speaking about the life and power hiding inside the Ten Commandments. Y adentro de ese gran tema, tú sabes, estamos hablando sobre la vida y poder de los 10 mandamientos. Brothers and sisters, we have to understand. Hermanos y hermanas, tenemos que entender. The plan of the living God, the will of the Lord Almighty God. Que el plan del Señor es la voluntad de nuestro Señor. Is for us to have a glorious relationship with Him. Amen. Es para que nosotros tengamos una gran relación con Él. Is to walk together with the living God. Es para que nosotros caminamos juntamente con nuestro Dios. Because we come from inside Him. Porque nosotros vinimos dentro de su vientre. Then our lives have to give glory to Him. Entonces nuestras vidas tenemos que darle gloria a Él. Because when you read Isaiah chapter 43, verse 5 to 7, porque cuando tú lees la palabra en Isaías capítulo 43, versículo 5, the word of the living God say, la palabra de Dios dice, those who are called by my name, aquellos que son llamados en mi nombre, they are created for my glory, fueron creados para mi gloria, meaning the name of our God. Estoy diciendo que el nombre de nuestro Dios está escrito en nuestras vidas. The name of our King. El nombre de nuestro Rey is written in our spirit. ¿Sabe? Está escrito en nuestro espíritu. The name of our God, thanks Lord. El nombre de nuestro Dios is written in our conscience. Está escrito en nuestra conciencia. Every creation, toda creación, heaven, cielo, earth, tierra, visible, invisible, animales, tú sabes, agua, los árboles. The name of the living God, el nombre del Señor is written there, está escrito ahí. The life of the living God, el hecho de que la vida de nuestro Señor está escondido en toda creación. That's why every creation, es porque toda creación has obligation, tiene obligación in conscience, en su conciencia to worship Him, para adorar al Señor, to praise Him, para alabar al Señor. Bendición de que el conciencia que somos creados by our creator, de nuestro creador. We are the work, nosotros somos la obra of the head of the living God, de la mano de Dios. Then the cause, y después we are the work of the living God, como nosotros somos la mano, our creator, nuestro creador, want to work together with us, quiere caminar juntamente con nosotros. He want to have a relationship with us, quiere tener relación con nosotros. It's like a father, es como un padre. When you have a child, cuando tiene un hijo, you need to have a relationship with your child, tú tienes que tener relación con tu hijo. You want to connect
of your child. Tú quieres conectar con tu hijo. You want to speak of your child. Tú quieres hablar con tu hijo. And you want to hear your child speaking to you. Y tú quieres escuchar a tu hijo hablando. There is a relationship. Ven diciendo que hay relación. In the blood of your child. Hallelujah. Tú sabes, en la sangre de tu hijo. There is your name. Está tu nombre. Not only the God name. Not only the God name, the name God. No solamente el nombre llamado. But your spirit. Pero tu espíritu. Is inside your child. Está dentro de tu hijo. Your spirit. Tu espíritu. Is in the blood of your child. Está en la sangre de tu hijo. No matter what. No importa que your child know that this is my father. Tú sabes, tu hijo sabe que este es mi padre. Your child know that this is my mother. Tú sabes, tu hijo sabe que este es mi padre. There is connection. Me dice que hay conexión between you entre ti and your child. Y tu hijo. Why? ¿Por qué? Because your child comes from you. Porque tu hijo viene de ti. The same way. La misma forma. We come from inside the living God. Nosotros vinimos del vientre de nuestro Señor. We come from the bottom of the heart of our Creator. Sabes, nosotros vinimos del vientre de nuestro Señor. In our blood. Sabes, en nuestra sangre. There is a mission. Yes. Mission. En nuestro corazón, en nuestra sangre está mencionado. Yes, there is a mention of the name of our God. El nombre de nuestro Señor. There is conscious. Está la conciencia. That we belong to our God. Que nosotros nos pertenecemos a nuestro Dios. That's why. Eso es porque. You see when the Lord Almighty God. Tú ves cuando nuestro Señor out, o sea, había sacado of Egypt, fue de Egipto Israel he had purpose. Él tenía propósito. Amen. He had purpose. Él tenía propósito. What is that purpose? ¿Qué fue ese propósito? He said, I bring you out of Egypt. ¿Sabe? Él había dicho, yo te saqué fuera de Egipto. For me to be your God. Para que yo sea tu Dios. For you to be my people. Para que tú seas mi pueblo. Meaning I want to have a relationship with you. Me diciendo que yo quiero tener relación contigo. In Egypt. En Egipto. I did manifest my power. Yo sí manifesté mi poder. Now, ahora. I want you to go out. Ahora yo quiero que tú salgas afuera. To manifest. Para que yo vaya manifestando. My nature. Mi naturaleza. Amen. Then, después, in the nature of the living God, en la naturaleza de su Señor, there is life. Hay vida. Of the living God. De Dios viviente. There is character. Hay el carácter. Of the living God. De nuestro Dios. Because brothers and sisters, porque hermanos y hermanas, you can't walk together with somebody. Tú no puedes caminar juntamente con alguien. If you don't know him better. Si tú no lo conoces. Amen. For you to deal with somebody, para tú lidiar con alguien, and while you are dealing with him, y mientras tanto que tú estás lidiando con alguien, you are going to discover the person. Tú vas descubriendo esa persona. Amen. In Egypt, en Egipto, Israel, they hear about the Lord Almighty God. O sea, ella había escuchado de nuestro Dios. Now, when they go out of Egypt, ahora cuando salieron de Egipto, the Lord would like to manifest, to reveal himself. Ahora Dios quería revelar, manifestar para demostrar a ellos su naturaleza, to show to them para demostrar a ellos su carácter, to show to them para demostrar a ellos su vida, to show to them para demostrar a ellos ways. Sus maneras. Amen. That's why. Eso es porque during the day, durante el día, the word of the living God, la palabra de Dios dice that the Lord was revealing to them. Que Dios estaba revelándole a ellos in pillar of cloud. Como un pilar de nube. And during the night, y durante la noche in a pillar of fire. Como un pilar de fuego. The same thing, la misma forma when they built the tabernacle, cuando construyeron el tabernáculo during the day, durante el día the Lord was there, sabe, Dios estaba ahí revealing to them, revelándole a ellos in a pillar of cloud.
como un pilar de fuego. Y durante la noche, es un pilar de fuego. Como un pilar de fuego. ¿Por qué? I told you already about because I'm rushing. Tú sabes, yo lo había dicho, pero yo estoy a. You like to show to them. Le quiere demostrarse a ellos. That I am with you. Que yo estoy contigo. Every time. Todo el tiempo. I am with you. Yo estoy contigo. I want to be with you. Yo quiero estar contigo. I want to deal with you. Yo quiero lidiar contigo. I want to have a relationship with you. Yo quiero tener relación contigo. I need to you. Yo te necesito. Amen. Because you are my people. Porque tú eres mi pueblo. I want to reign among you. Yo quiero reinar sobre ti. I want to dominate among you. Yo quiero dominar sobre ti. I want to guide you. Yo te quiero guiar. I want to instruct you. Yo te quiero instruir. I want to direct you. Yo te quiero dirigir. I want also to correct you. Yo también te quiero corregir. For you to be like me. Para que tú seas como yo. For you to follow my vision. Para que tú persigas mi visión. Then my plan. Y después mi plan will be accomplished in your lives. Va a ser cumplido en tus vidas. Amen. Brothers, hermanos, before me to continue, antes que yo continúe, the Lord, sabe, Señor, has a plan for your lives. Tiene propósito en tus vidas. The Lord Almighty God, Dios Todopoderoso, has a plan for all creation. Tiene plan para toda creación. But for that plan to be accomplished, pero para ese propósito sea cumplido, we have. Nosotros tenemos to follow his vision. Tenemos perseguir su visión. We have. Nosotros tenemos to follow his direction. A perseguir su dirección. We have. Nosotros tenemos to follow his instruction. A perseguir sus instrucciones. The father who loves a child, un padre que ama a su hijo, give instruction to the child. Sabe, da instrucciones a su hijo. Amen. The second thing, la segunda cosa, the father who loves his child, sabe, el padre que ama a su hijo, give direction to the child, sabe, da dirección a su hijo. The third thing, y la tercera cosa, the father who loves his child, un padre que ama a su hijo, correct the child, sabe, corrige su for hijo, the child, para que ese hijo to be in the way that the child, the father wants, para que ese hijo vaya persiguiendo de la manera como el padre quiera. Then, después, the Lord Almighty God, llamó a Moisés on the top of the mountain, encima de la montaña. The word of the Lord say, la palabra de Dios dice, two people, dos personas, walk together, no pueden caminar juntamente, if they don't agree, si no hay acuerdo. Meaning, diciendo, for the Lord to walk with Israel, para que Dios vaya caminando con Israel. The Lord, nuestro Señor, prepare, sabe, preparó covenant, una un contrato o una alianza. Amen. For the Lord Almighty God, para que Dios no te, para to que be Dios the God of Israel, sea su, para que sea el Dios a Israel, and for Israel, y para que Israel to have a good relationship with the King of Glory, para tener buena relación con el Rey de Gloria. The Lord wrote his commandments, sabe, Dios escribió sus mandamientos. Meaning, diciendo, through the Ten Commandments, por medio de los 10 mandamientos, we meet the covenant. Sabe, nosotros nos encontramos con el contrato. Yes, there is covenant. Hay alianza. Between you and the Lord Almighty God. Entre tú, entre nosotros y Dios Todopoderoso. The Lord said, Dios dijo, if you want to walk with me, si usted quiere caminar conmigo, if you want to see my glory, si usted quiere ver mi gloria, if you want to go ahead fast with me, si usted quiere ir lejos conmigo, I am a jealous God. Yo soy un Dios celoso. I am a jealous God. Yo soy un Dios celoso. He started to give the commandment. ¿Sabe? Él comenzó a dar los mandamientos. The first commandment we spoke about. El primer mandamiento ya habíamos hablado. You can't have other God beside me. Tú no puedes tener otro Dios fuera de mí. ¿Por qué? I am a jealous God. Porque yo soy un Dios celoso. I am a jealous God. Soy un Dios celoso. I don't share glory. Yo no comparto mi gloria with other smallest God. Con otros dioses pequeños. Amen. Our God, nuestro Dios, is a jealous God, brothers, sisters. Es un Dios celoso, hermanos y hermanas. The true love, sabe, el amor verdadero, is based also in jealousy. Está basado en celo. En celo. Amen. People think that, brothers, sisters, hermanos, I always give this example. A husband who loves really his wife, he must be jealous of his wife. Tú sabes, yo había dado este ejemplo. Tú sabes, un esposo que realmente ama a su esposa
tiene que realmente tiene que ser un yes. celoso. Yes, that is. No one can change that. The first who pronounced the word jealous is the Lord Himself. He said, "I am jealous, God." Sabe, el primer que pronunció la palabra celo fue el Dios Todopoderoso. Sabe, él le ha dicho, "Yo soy un Dios celoso." And a wife who want to protect, to give her husband, must be jealous of her husband. Aleluya. Una esposa que quiere, sabe. Que ama sinceramente a su esposo, usted sabe que realmente tiene que ser una esposa celosa. Yes, the same way. La misma manera. The Lord Almighty God. El Dios Todopoderoso. He's very jealous of us. Usted sabe, él es muy celoso de nosotros. He don't want us to go behind the smallest God. Él no quiere que nosotros vayamos persiguiendo. He don't want us to watch the wrong things. Él no quiere ver él a nosotros. Because these things. Porque estas cosas. They don't know how we are created. No sabe cómo nosotros fuimos creados. They don't know the plan of creation. Ellos no saben el plan de la creación. Only the mother or child. Solamente la madre y el hijo. Knows the plan of giving birth of child. Solamente la madre de un hijo sabe el dolor de dar luz. Yes. A ese hijo. A mother who didn't give birth to such child. Una madre que no dio luz a ese hijo. Can't know the pain of giving birth. No puede conocer el dolor a dar luz a ese a su hijo. The same way. La misma manera. As you are not created by these things. Como nosotros no fuimos creados por esa con esos. The idols. Los ídolos. Don't know your value. No sabe tu valor. Don't know the pain of your life. No sabe, tú sabes tu propósito en tu vida. But the King of Glory. Pero el Rey de Gloria. He knows the pain. Él sabe el dolor. He knows your value. Tú sabes, él sabe tu valor. That's why he's jealous of you. Eso es porque él es muy celoso. He's jealous of me. Él es muy celoso de mí. Because he knows our value. Porque él sabe nuestro valor. He knows that we are precious. Él sabe que nosotros somos preciosos. We are precious. Nosotros somos preciosos. That's why we also. Eso es porque nosotros también. We must be jealous. También tenemos que ser celosos. De nuestro Dios. Because. ¿Por qué? We know the value of our God. Porque nosotros conocemos el valor. We know the greatness of our God. Nosotros sabemos la grandeza. We know the glory of our God. Nosotros sabemos la gloria de nuestro Señor. Amen. We can't compare our God. Nosotros no podemos compararlo. That's why you see Elijah. Eso es porque tú ves a Elías. Elijah was jealous of the living God. Elías fue muy celoso. When he saw the prophet of Baal. Cuando él vio a los profetas de Baal. Jugando. He was laughing of them. Él estaba riendo de él. Come Baal. Llama a Baal. This is God. Y él me He's Dios. Going to respond. Él te va a responder. But he had confidence. Pero él tenía confianza. Because he knows. Porque él sabía. Who is our God? ¿En quién? He was trusting. Él estaba confiando. Amen. If you know the value of our God, brothers and sisters, you never play game of the things of the world. With the things of the world, you never play game with Satan. Yes, you never play game with Macomaria, with a magician, with a voodoo. No, you will exalt your God. You look close him. You lift the higher. Amen. Incomparable God. Amen. Unmeasurable King. Unshareable God. Hallelujah. Amen. Hermanos y hermanas, tú. Si supieras el valor de Dios, tú no vas a jugar juegos con before the situation, antes de la situación, before the problem, you never measure our God. Tú nunca vas a medir nuestro Dios. To your problem, de tus problemas. Amen. So, ahora, now, if you want to discover, ahora si tú quieres descubrir, the nature of our God, la naturaleza de nuestro Dios, is in hiding in the Ten Commandments. Está escondido en los 10 mandamientos. And if you want also to be a powerful man, y si tú también quieres ser un hombre poderoso, if you want to be a powerful person, si tú quieres ser una persona poderosa, if you want to be victorious, si tú
usted quiere ser victorioso, you have to respect the covenant. Usted tiene que respetar la alianza o el contrato. Amen. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, through the covenant, por medio de del contrato o la alianza, we discover the life of the living God. Nos descubrimos la vida de nuestro Dios. We discover the character of the living God. Descubrimos el carácter de nuestro Dios. What is the character of our God? ¿Qué es el carácter de nuestro Dios? The character of our God. El carácter de nuestro Dios is holiness. Es santidad. Amen. The character of our God. El carácter de nuestro Dios is holiness. Es santidad. You find that in those ten commandments. Tú encuentras en esos 10 mandamientos. The ten commandments. Los 10 mandamientos. Reveal the holiness of the living God. Revela la santidad de nuestro Dios. The ten commandments. Los 10 mandamientos. Reveal the light of our God. ¿Sabe? Revela la luz de nuestro Dios. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. More people today. Mucha gente hoy día. They are away from the Ten Commandments. Están muy afuera de los 10 mandamientos. They don't care about the holiness. Ellos no les importa de la santidad. The Christianity. De la cristianidad. Is based on holiness. Están basados en la en santidad. Amen. Oh, amen. The Lord Almighty God. El Señor Todopoderoso. He said. Él me había dicho. Be holy. Sea santo. As I am holy. Como yo soy santo. Meaning. Bendiciendo. Be pure. Sea puro. As I am pure. Como yo soy puro. Meaning. Bendiciendo. Be clean. Sea limpio. As I am clean. Como yo soy limpio. Meaning. Bendiciendo. Be light. Sabe, be light. Vea luz. Sea luz. As I am light. Como yo soy luz. Meaning. Bendiciendo. Be right. Sea correcto. Be righteous. Sea justo. As I am right, God. Como yo soy un Dios correcto y justo. The power of the living God. El poder de nuestro Dios. Is hiding this character. Estás escondido en este carácter. Amen. People don't understand how our God is so powerful, God. Gente no puede entender cómo nuestro Dios. Because he don't accept wrong things. Porque él no acepta cosas malas. He don't accept impure things. Él no soporta. He don't accept unclean things. No acepta cosas que no son limpias. Let me tell you again something, brothers and sisters. Déjame compartir algo, hermanos y hermanas. What makes difference? ¿Qué es lo que hace diferencia? Between us, entre nosotros, and the world, y el mundo, is this character. Es este carácter. Amen. The difference. La diferencia. Between really Christian, true Christian. De realmente el cristiano and the world y el mundo is holiness. Es la santidad. Amen. Is purity. Es pureza. Is goodness. Es la limpiedad. Is righteousness. Es la justificación. The word of the living God say, la palabra de Dios dice, I will make difference. Yo voy a hacer diferencia between entre those who fear me, aquellos que me teman, and those who don't fear me, entre aquellos que no me teman, between those who serve me, entre aquellos que me sirven, and those who don't serve me, y aquellos que no me sirven. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, it's not everybody. No es todo el mundo. Who is preaching the gospel? Que estás predicando el evangelio. Who can say I belong to the world? No. Y puede decir que yo pertenezco a Dios. Alguien puede predicar la palabra. Someone can pray. Alguien puede orar. Someone can worship. Alguien puede Someone can sing. Alguien puede cantar. But the difference. La diferencia is holiness. Es la santidad. Amen. Amen. If somebody preach. Si alguien predica. If somebody pray. Si alguien ora. But don't have holiness. Pero no tiene santidad. Is still far from the Lord. Está muy lejos fuera del Señor. Amen. Our intimacy. Nuestra intimación with the living God con el Dios viviente is around the covenant. Es alrededor de los 10 mandamientos. That's why, brothers and sisters, es porque, hermanos, the Lord don't just somebody. The Lord don't just somebody. Yes. Dios no va corriendo a alguien. He called everybody. Él llama a todo el mundo. He said, if you want to be me, él dice que si tú quieres estar conmigo, I love you. Sabe, yo te quiero. I want to be with you. Yo quiero estar contigo. But look. Pero mira, agree with me.
Está de acuerdo. This is my covenant. Esta es mi alianza. Live this. Vive esto. He started to say what first is this. The other commandment he said, don't commit adultery. Tú sabes, en este mandamiento él dice, no cometa adulterio. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Not commit adultery. No cometas adulterio. Listen, brothers, sisters. Escucha, hermanos. I will reveal you some secret today. Yo te voy a revelar un secreto hoy día. Somebody can ask a lot of questions. Alguien puede hacer muchas preguntas. But I will reveal you a lot of mystery, some mystery in this scripture. Pero voy a revelar unos cuantos misterios en esta escritura. El adulterio is about mixing deceit wrongly. Adulterio es mezclando las semillas, wrongly, mal. Yes, wrongly, sabe, mal, and illegally, sabe, ilegalmente, before the Lord, delante del Señor. Amen. Wow. I don't know if somebody understands. No sé si alguien puede entender. Adultery, el adulterio, is mixing, es mezclando. The seed, la semilla, or the blood, o la sangre, wrongly, mal, and illegally, ilegalmente, before the Lord, ante el Señor. When somebody, cuando alguien, do this act, comete este acto, mixing, mezclando, seed wrongly, sabe, la semilla mal, and illegally before the Lord, y ilegalmente delante del Señor. This is the door opened to Satan. Esta es la puerta que le estás abriendo a Satanás. Amen. Please listen carefully. Por favor, escucha este tema. The Lord so loves us. Sabe, Dios sí tanto amó a nosotros. As I told you, brothers and sisters, como había dicho, hermanos, a father who loves a child, his son, his daughter. Como había dicho, como un padre que realmente ama a su hija o su hijo, le va a decir a ella o a él, mi hija o mi hija, si tú quieres vivir mucho tiempo, haz esto, no hagas esto, porque si tú cometas esto, this is the consequence. Esta va a ser la consecuencia. I want to tell you something, brothers and sisters. Quiero decirte algo, hermanos y hermanas. Our life. Esta vida. Everything we do on the earth. Todas las cosas que hacemos en esta tierra. There is seed we are sowing. Hay semilla que estamos plantando. And every seed we sow. Y cada semilla que plantamos. There is consequence of that seed we sow. Hay consecuencias en esa semilla que sembramos. Amen. Meaning. Viene diciendo, everything you do, todas las cosas que haces, hay consecuencias en esa cosa. If not today, si no hoy, you will consider after maybe some days ago. Tú lo vas a ver tal vez días después. If you do things rightly, ahora si tú haces las cosas justamente, there is consequence right before you. Sabe, hay consecuencias que van a ser justos o correctos delante de ti. But if you do wrong things, pero si haces las cosas mal, with also wrong consequence, sabe, vas a hacer mal consecuencias también delante de ti. That's why the Lord Almighty God, eso es porque el Dios Todopoderoso, Father of love, sabe, el Padre de amor, he talked to us, él habló a nosotros, not commit adultery, no cometas adulterio. Que no mezcla tu sangre o tu semilla fuera de mi voluntad. ¿Por qué? Porque cuando alguien cometa esto, él está abriendo la puerta a Satanás para entrar en esa vida. Hermanos y hermanas, cuando tú lees la palabra en Juan 10:10, la palabra de Dios dice, sabe, el ladrón viene to steal, para robar, to destroy, para destruir, and to kill, y para matar. Amen. Meaning,
Ven diciendo. You, as you are brothers, sisters. Tú como tú buenos hermanos y hermanas. The word of the living God says. La palabra de Dios dice. You are the temple of the living God. Tú eres el templo de nuestro Dios viviente. Meaning you are the house of the living God. Ven diciendo que tú eres la casa de nuestro Dios. And every house. En toda la casa. There is a door. Hay puerta. Listen, brothers, sisters. Escucha, hermanos y hermanas. In every house. En cada casa. There is a door. Hay una puerta. What qualifies house? ¿Qué es lo que cualifica casa? Because there is door. Porque hay una puerta. There is windows. Hay también ventanas. If there is no door, si no hay, that puerta, is not a house. Eso no puede ser casa. Now listen, brothers, sisters. Ahora escucha, hermanos y hermanas. There are two people outside of a house. Hay dos personas fuera de la casa. They want to get inside your house. Que quiere entrar dentro de tu casa. One. Uno. He want to get inside you. Que quiere entrar dentro de ti. I want, by the Spirit of the Living God, if everybody can follow this very carefully. Yo quiero todo it mundo will be your blessing. Yo quiero que todo el mundo que por favor escucha atentamente que esto va a ser your blessing. Va a ser una bendición para ti. The word of the Living God said. La palabra de Dios dice. You and me. Yo. We are the house. Nosotros somos la casa. You are the house of the living God. Que tú eres la casa de nuestro Dios. At every house. En toda la casa. There is door. Hay puerta. No, out of that house. Ahora fuera de esa casa. There are two people. Hay dos personas. One. Uno. He want to get inside you. Él quiere entrar dentro de ti. Other one also. El otro también. Want to get inside you. Quiere también entrar dentro de nosotros. One. Uno. He want to get inside your life. Él quiere entrar dentro de tu vida. To destroy. Para destruir. To steal. Para robar. And to kill. Y para matar. But other one. Pero el otro. He want to get inside your house. Él quiere entrar dentro de tu casa. He want to get inside your life. Él quiere entrar dentro de tu vida. Not to kill you. No para matarte. Not to destroy you. No para destruirte. Not to steal you. No para robarte. But to give you life. Pero para darte vida. Y vida abundante. Amen. So, ahora, it's up to you. Depende de ti. If you want, si tú quieres, to open the door, para abrir la puerta, to the robber, para el ladrón, or to one who wants to give life to you, o aquel que te quiere dar vida eternamente a ti. Amen. Amen. Now, ahora, if you do wrong things, ahora, si tú cometas malas cosas, you open the door, estás abriendo la puerta, to the robber, para el ladrón. Amen. Everybody understand? Todo el mundo entiende. The Lord say, la palabra, Dios dijo, not commit adultery. No cometas adulterio. Meaning, don't mix your blood illegally. No mezcla tu sangre ilegalmente. Don't let other seed be sowed in your blood illegally. No deja que otra semilla sea mezclado con tu sangre ilegalmente. Why? ¿Por qué? Because you want to say, don't open door to the robber. Porque quiere decir, no abre la puerta para el ladrón. Because if you open the door to the robber, porque si tú abres la puerta al ladrón, the robber will come to destroy your life. ¿Sabe? El ladrón viene para destruir tu vida. He will come to steal the things which are prepared for you since eternity in your life. Él viene para robar las cosas que ya estaba preparado para ti, eternamente para ti. And not only that, y no solamente eso, he want to destroy you. Él también quiere destruirte a ti. Brothers, sisters, hermanos y hermanas, if devil come inside your life, si Satanás viene dentro de tu vida, through adultery, por medio de del adulterio, he want to put wrong seed in you. Él quiere poner mal semilla dentro and de ti. And if he put wrong seed in you, y si él pone mal semilla dentro de ti, adultery, disconnect you. Te vas, sabes, el adulterio te vas a desconectar. To the creator. Del nuestro creador. Amen. Huh. Amen, church. Wow. Amen. Amen. Yeah. I want to repeat again. Yo te quiero repetir. Te quiero repetir de nuevo. Adultery. Adulterio. Disconnect you. Te desconecta. To the creator. Al creador. Amen. And when you are disconnected to the creator, y cuando tú estás desconectado al creador, therefore
Ahora Satanás encontró un camino para entrar en tu vida. To destroy you. Para destruir. To steal you. Para robarte. To kill you. Para matarte. Amen. That's why. Entonces, ¿por qué? Here. Aquí. I want to reveal you again something. Yo te quiero revelar algo de nuevo. Bueno, algo. Why did God speak this? ¿Por qué Dios habló esto? You see that when somebody commits this adultery. Tú puedes ver cuando alguien cometa adulterio. He become weak. Ese convierte bien débil. Spiritually. Espiritualmente. His spirit. Su espíritu. Become weak. Se pone bien débil. Wow. Amen. You feel yourself in your spirit. Tú te sientes tú mismo en el espíritu. Become unclean. Está muy impuro. Muy sucio. Yes. You feel that you become unclean spiritually. Tú sientes que tú sientes que tú eres muy sucio espiritualmente. You become impure. You feel yourself. Tú sientes tú mismo que es impuro. And you feel that something went away from you. Y tú sientes que algo se fue fuera de ti. Brothers, these are things the Lord is teaching me. Estas son cosas que Dios me está enseñando. Somebody can ask me. Algo me puede decir. The pastor is teaching me. Yes. Algo puede decir. The Lord is teaching me the things of heaven. ¿Sabe? El pastor me está enseñándome las cosas del cielo. Yes. The Lord is communicating with me directly. ¿Sabe? Dios me está comunicando conmigo directamente. Brothers, sisters. Hermanos, hermanos. Therefore, Satanás. He knows. Él sabe. That when you are connected. Que cuando, él sabe cuando tú estás conectado. To the living God. El Dios viviente. You are stronger. Es muy fuerte. You are powerful. Es poderoso. When you are pure person. Cuando tú eres una persona. You are stronger. Tú eres fuerte. You are powerful. Tú eres poderoso. Amen. You are glorious. Tú eres glorioso. You are full of light. Tú eres está lleno de luz. When you are walking. Cuando estás caminando. Even darkness. Hasta las can see the light. Hasta la oscuridad puede ver la luz. Amen. They can discover the light. They can see the light of the living God. Shining. Flowing. Turning around you. Fluyendo, sabe, because your spirit is connected to the throne of the living God. Es conectado del trono el trono del Señor. This is the secret. Este es el secreto. Of a powerful person. De una persona poderosa. A victorious person. Una persona victoriosa. Aleluya. Amen, mi iglesia. Then, después, not only in spirit, y no solamente en espíritu, when someone commits adultery, cuando alguien comete adulterio, you feel your spirit that you become far from the living God. Tú sientes en tu espíritu que ya te que alejado, muy lejos. You feel that you are disconnected to the living God. Tú sientes que estás desconectado con Dios. You feel that you are far from the living God. Tú sientes que estás muy lejos del Señor. You feel your soul. Tú sientes que tu alma. Condemnation. Está, tú sientes en tu alma condenación. You start to feel condemnation in your soul. Tú sientes, tú comienzas a sentir condenación en tu alma. And in your body. Y en tu cuerpo. You feel your body in you. Tú sientes que tu cuerpo. Unclean. Muy sucio. You can feel that something is wrong in you. Tú sientes que algo fue. Tú sientes que algo fue sembrado dentro de ti. You can enjoy for a short time. Tú puedes disfrutar por un poco de tiempo. But after that action, pero después de esta acción, you start to regret in your heart. Tú comienzas a regret. Arrepentir en tu corazón. Yes. Amen. Amen. Amen, church. But the brothers and sisters, por hermanos y hermanas, I want to tell you something. Yo quiero compartir algo. Will you do legally? Cuando tú haces la cosa ilegalmente. No legally. Oh, cuando tú haces la cosa legalmente. Will you do this relationship legally? Cuando tú haces esta relación legalmente. Meaning having is your husband, is your wife. Pero diciendo como un esposo y una esposa. Legally before the Lord. Antes del Señor. You don't feel condemnation. No siente condenación. You don't feel far from the living God. Tú no sientes que estás lejos del Señor. You feel joy. Tú sabes, tú sientes alegría. Even in the Lord. Tú sabes, hasta el Señor. He don't condemn nothing. Tú sabes, él no condena. You don't feel disco-
connection to the throne. Tú no sientes desconectado del trono. And when you sin, you talk to the living God. When you talk to the living God, cuando tú hablas al Señor, you don't feel the reproach in your heart. Tú no sientes because you are legal. Porque tú es legal. You are right before the law. Está correcto delante de Dios. Is your wife? Es tu is your husband? Es tu esposo. No condemnation. No hay condenación. And devil, y Satanás. Don't ever plow. No tiene poder. To get in your life. Para entrar en tu don't ever way. No tiene un camino. To get in your life. Para because you are right. Porque tú estás correcto. Amen. Oh, the Lord taught me. ¿Sabe? El Señor me habló a mí. Tot, teach me, tot. Okay, el Señor me enseñó a mí. You know, brothers and sisters. ¿Sabes, hermanos y hermanas? More people. Mucha gente. Destroy their lives through this action. Destruye su vida por medio de esta acción. Amen. You can sleep with somebody. Te puede acostarte con alguien. You don't know his nature. Tú no sabes su naturaleza. You don't know where he's come from. Tú no sabes de dónde él viene. You don't know who is he. Tú no sabes quién es él. You don't know his soul. Tú no sabes su alma. You don't know what you see that he is, who she is. Tú no sabes qué semilla es él. Just you sleep like that. Pero solamente te cuesta. You mix your seed. Tú mezclas tu semilla. And when the wrong seed. Y cuando la mala semilla. Come in your blood. Entra en tu sangre. It can destroy a lot of things. Puede destruir muchas cosas. Amen. We come from eternity. Nosotros vinimos de la eternidad. Pure. Puro. We come from eternity. Nosotros vinimos de la eternidad. Clean. Limpio. Full of blessings. Lleno de bendiciones. Full of glory. Lleno de full gloria. Of purity. Lleno de blessings. Hermanos y hermanas. If you keep your purity. Si tú mantengas tu pureza. If you keep your cleanness. Si tú mantienes tu eternity, que tú vienes de eternidad, you will see the glory following you. Tú vas a ver la gloria persiguiéndote. You will see the Lord say, if you obey to my word, I will command. Sabe, Dios había dicho si tú obedeces mi palabra, yo voy a ordenar. I command the blessing to follow you. You will never fall, but they will follow you. Meaning because blessings is it. You keep it. Amen. You keep that purity in your blood. Amen. You keep that cleanness in your blood. You don't share with wrong things. You keep it for the glory of the living God. Amen. Amen. Sabe, él había dicho que si tú obedeces mi mandamientos, yo voy a ordenar que bendiciones yes. Que te persigan a ti. Amen. No que tú vayas corriendo detrás de bendiciones, porque si no, ellos te van a perseguir. Te van a perseguir a ti. Again, otra vez. What the Lord talked to me. Que lo que Dios me había hablado a mí. You know, many people. Mucha gente. Sleep and sleep. Había acostado. Wrongly. Sabe mal. With people. Con otras. Sometimes of Lucifer, of Satan. A veces con Satanás. You can see somebody beautiful. Alguien ve muy bello. You don't know what is behind that beauty. Tú no sabes lo que está detrás de esa belleza. Amen. We have a lot of testimonies. Nosotros tenemos muchos testimonios. We have a lot of testimonies. Tenemos muchos testimonios. Of people who sleep for maybe what these women of war, white war. Mermaids. Yeah. Yes. Hay muchas gentes que se había acostado con muchas no sé cómo se dice en español mermaids. Sirena. ¿Y sabe? Hay muchos testimonios así. With that no. ¿Y sabiendo? Beauty. Brothers, sisters, hermanos, hermanas. We will not live by sight. Nosotros no vivimos en vista. But we live by faith. Pero vivimos en fe. We don't live by what we see. Nosotros we live in spirit. O sea, nosotros vivimos en el when espíritu. My mother come, cuando vienes la serena, I can discover. Yo puedo descubrir. This is not the living person. Esto no es una persona viviente, no.
Amen. Amen. Amen, church. You can discover. Tú puedes descubrir. Even when the devil is using somebody. Hasta que cuando Satanás está utilizando a. You can discover the devil is sending me this person. Tú puedes realizar no, Satanás. Esa persona. You can enjoy for a short time. Hermanos y hermanos, tú puedes disfrutar. But it can destroy all your life for 3 minutes. Pero te puedes destruir por toda tu vida solamente por 3 minutos. I can't destroy my future. Yo no puedo destruir mi futuro. For 3 seconds of joy or flesh desire. Por 3 segundos de no. De disfrute de un placer no. 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 Wow, you know. Amen. Let me give one testimony before to continue. No. Yo voy a compartir un testimonio. My older brother, when before me to get married. Sabe, mi hermano, antes de yo me casado. I was studying yet. Sabe, yo estaba studying. Sabe, yo estaba estudiando. My older brother look on me. Sabe, my brother. Mi hermano, be patient. Ten paciencia. Your time will come. Tu tiempo va a venir. Amen. Amen. Because young people, we young. ¿Sabe? Nosotros somos jóvenes. We are not patient. Nosotros no somos pacientes. This body there is battle. En este cuerpo hay batalla. There is a battle in this body. Hay batalla en este cuerpo. The flesh desire fighting. ¿Tú sabes? Los placeres de la carne pelean. Yes. Hermanos y hermanas, don't destroy your future. No destruya tu futuro. For 3 seconds of joy. Por 3 segundos. For temporary joy. De alegre. But be patient. Pero ten paciencia. Accept the tribulation in the flesh. ¿Sabe? Acepta la tribulación en la carne. Until you reach your time. Hasta que llegue tu tiempo. Amen. That's why. ¿Es por qué? The word of the living God says. La palabra de Dios dice. Colossians 3:5. The word of the living God said. La palabra de Dios dice. Mortify. ¿Sabe? Hace morir. The Lord is not coming to mortify you. No, Dios no viene para morir. But yourself. Pero tú mismo. Mortify. Hace morir. To mortify what? ¿Para hacer morir qué? Any wrong disease is on you. ¿Sabe? Cualquier mal. ¿Sabe? You have to mortify them. Tiene que, you have to refuse these things. Me dice que tú tienes que. When you feel pressure in your flesh. Cuando tú sientes presión en tu carne. Say. Diga. Your pressure go. Do. Tu placer vete. Sal. Myself I don't go. Yo mismo no voy. I don't go to do that. Yo no voy a hacer. I'm patient. Sabe, yo soy paciente. Until the Lord send me my husband. Until the Lord send me my wife. Hasta que Dios me mande mi esposo o mi esposa. Amen. And if you also you have a wife, you have a husband. Y si tú mismo ya tienes esposa o esposa o esposo. Why to do adultery? ¿Por qué cometer adulterio? You have a wife. Tú tienes esposa. You have a husband. Tú tienes esposo. Don't go behind other men. No vaya detrás de otros. Don't go behind women. No vaya detrás de mujeres. Keep the Lord. Sabe, manténgase Señor in your life, en tu vida more than anything else. Más de cualquier otra cosa. Amen. Keep holiness. Mantenga santo in your life, en tu vida more than any riches in your life. De cualquier riqueza en tu vida. Because ¿por qué? The Lord, el Señor is more than gold. Es más que oro. Is more than silver. Él es más que plata. Amen. Aleluya. Yes. I have a question. After service, please. Okay. Yes. Brothers, sisters. Hermanos y hermanas. The Lord Jesus Christ said. El Señor Jesucristo había dicho. It was said. Que fue dicho. That don't commit adultery. Que no cometas adulterio. But I'm telling you. Pero yo te digo. Josova. Quien a cualquiera. Look a woman. Solamente mira a la mujer. Lasting. Yes. Para codiciarla. You already
do adultery with a person. Él ya cometió adulterio con esa persona. Brothers and sisters, hermanos y hermanas. Here the Lord Jesus Christ talking us something very strong. Aquí Jesucristo nos está hablando con una cosa muy fuerte. That why is very important. Eso es porque es muy importante. You have to keep your spirit. Tú tienes que mantener tu espíritu. Everything starts in our spirit. Todas las cosas comienzan en nuestro espíritu. Amen. If we want to smoke. Si usted quiere fumar, before you smoke, antes de fumar, this I learned again from the Lord. Esto también yo aprendí al coco. You start smoking your spirit first. Ya comenzaste a fumar en tu espíritu primero. Amen. Meaning you have spirit of smoking starting in your spirit, so you feel to smoke. ¿Sabe? Because it starting first in your spirit. Porque esto ya comenzó en tu espíritu. ¿Tú sabes? Si siente el deseo. Before you to kill. Antes de tu matar. You start in your spirit. Esto ya comenzó en tu espíritu. Everything starts in our spirit, brothers. Todas las cosas se comienzan en. That's why. Eso es porque. We have to keep our spirit very pure. Tenemos que mantener nuestro espíritu muy puro. We have to keep our heart very clean. Tenemos que mantener nuestro corazón limpio. Don't let any wrong mind come in your heart. No deje que cualquier mal no deje que una mal pesadilla entre en tu corazón. Eso es porque la palabra de Dios dice. Keep your heart. Mantenga tu corazón. More than anything else. Más de cualquier otra cosa. Amen. Brothers, sisters, hermanos y hermanas. Let us keep our heart. Deje que nosotros mantenemos nuestro corazón. Don't let any wrong things come in your heart. No deje que cualquier mal cosa entre. Protect your heart. Protege tu corazón. More than protecting eggs. Protege tu corazón más de proteger cualquier otra cosa. That's why the Almighty God. Eso es porque nuestro Dios. In His word said. En su palabra dijo. Son, hijo. Give me your heart. Dame tu corazón. Amen. Meaning son. Me diciendo, hijo, let me control your heart. Déjame controlar tu corazón. Meaning son. Me diciendo, hijo, let me sit in your heart. Hallelujah. Déjame sentar en tu corazón. Oh, son. Hijo. Let me reign in your heart. Hallelujah. Déjame reinar en tu corazón. Son. Hijo. Let me take possession. Déjame tener posesión of your heart. En tu corazón. This. Esto will help you. Te va a ayudar. Not to do wrong things. No cometer mal cosas. Amen. By yourself, por tú mismo, you can't do nothing. Tú no puedes hacer nada. But by the grace of the living God. Pero solamente por la gracia de nuestro Señor. Amen. That's why in your life, brothers and sisters. Eso es porque en tu vida, hermano, every hermano, time, todo el tiempo. Come on the feet of the Lord Jesus Christ. Bueno, estar delante de la piedra del Señor. Say, Lord, y Dios, domina my spirit. Sabe, domina mi espíritu. Come in my heart. Entra en mi corazón. Sit in my heart. Siente mi corazón. Reign in my heart. Reina en mi corazón. And when the Lord come, y cuando el how is coming? ¿Cómo él viene? Through His word. Por medio de su palabra. He start to destroy wrong mind. Él comienza a destruir mal mente. He start to condemn any wrong. Last spirit. Él comienza, sabe, a condenar cualquier. Like now, como ahora. The word of the living God. La palabra de Dios. Is condemning. Estás condenando. Any wrong things in your life. Cualquier mal cosa en tu vida. And you. Y tú. What is your part? Y que es tu parte. Y tu refuse. Es para rechazar. To decide. Para decidir. To impose yourself. Para imponer tu mismo. To say, Lord. Para decir, Dios. From today. Desde hoy. I take discipline. Yo disciplino. Yes, I impose myself. Yo impono a mí mismo. Not to do this. No cometer esto. Amen. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. If you want to go far with the living God. Si usted quiere ir lejos con el Señor. You must have discipline, personal discipline. Tú tienes que tener, tú sabes, disciplina personal. You have to put yourself limitation. Tienes que poner limitaciones alrededor de ti mismo. If you see that this woman is dangerous for me. Si tú ves que esta mujer es muy peligrosa para mí. If you see that this man is dangerous for me. Si tú ves que este hombre es muy peligroso para mí. You must have discipline before that person. Tiene que tener disciplina delante de esa persona. Amen. 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 Don't let your eyes looking. No deje que tus ojos vayan mirando. No. When you see in your spirit, your eye want. Yeah. Be careful with your eyes. Okay. This person is. I just want. How are you? How are you? Again. I will help us.
saber, ten cuidado con tus ojos. Don't take long time. No tome mucho tiempo. Those are some of discipline. Amen. Son un poco de forma de disciplina. Some of discipline. Y sabe, some of discipline. Algunos disciplina. I will let you know after. Yo te voy a mostrar después. For today. Por hoy. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. The word of the living God says. La palabra de Dios dice. Don't commit adultery. No cometas adulterio. Amen. Keep your life pure. Mantenga tu vida pura. Keep your life clean. Mantenga tu vida limpia. This is the secret of your power, of the power. Este es el secreto de tu poder. This is the secret of glory. Este es el secreto de gloria. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. We want to be powerful people, eh? Nosotros queremos ser. You want to see the glory of the living God. Tú quieres ver la gloria del Señor. This is the secret. Este es el secreto. Amen. Amen, church. Blessings. Bendiciones. It's nothing. No son nada. Let us stand and pray. Todo el mundo de pie, por favor, para orar. Yes. We want to pray. Queremos orar. Recommend your lives. Recomienda tus vidas. The secret the Lord say. El secreto de que Dios se bendiga. Mortify. Al morir. Any uncleanness. Cualquier impureza. Mortify. Sabe, haz morir. We die through the word of God. Nosotros morimos por medio de la palabra de Dios. We can die through the word of God. We die. We make everything going away from us. Amen. Por solamente por medio de la palabra de Dios hacemos las cosas morir. Yes. Amen. Let us pray. Father, we thank you again. Jesus Christ, for grace and mercy. We thank you, Almighty God, for revelation of your word. We thank you, Adonai Shaddai. We say, Lord, yourself reign. Yourself dominion our life. Sit in the throne of our heart, Lord Jesus Christ. Use our spirit, Lord. Use our soul, Lord, Almighty God. Use our body, Shaddai. We belong to you, Adonai. Rebu Shaddai. Pray, brother, sisters, pray, speak to the living God. Yakriboshe, we need a creation. Father, Reboshaka, we need you, Adonai. We need you, King of Glory. We need you, Elohim. We need you, our God. We want to be like you, Shaddai. We want to obey to you, Shaddai. We want to be submitted to you, Shaddai, Reboshaka. Come to the living God, brother, sisters. Shit.